A pocas horas de que se inicien las votaciones para la segunda vuelta en Perú, compartiremos una lista de las empresas que vienen apoyando a la campaña de miedo de la candidata Keiko Fujimori. Todas las empresas tienen intereses particulares y relaciones muy estrechas con el fujimorismo. Número 1. Intercorp. Tapea sus centros comerciales Real Plaza, metiendo miedo ante posibles saqueos y disturbios por el triunfo de Pedro Castillo. Carlos Rodríguez Pastor aceptó ante la Fiscalía Lavallato, que aportó $200,000 a la campaña de Keiko Fujimori. Número 2. BBVA. Esta entidad bancaria empezó a proteger sus ventanas con planchas de acero. El mayor accionista del BBVA es el fondo de inversión BlackRock, que compró los bonos globales 2026 y 2031, que emitió la ex ministra de Economía, Tony Alba. BlackRock controlará la deuda hasta el 2031. También son accionistas de Pfizer. Número 3. Falabella. En la empresa de la familia Solari obligan a ver esta entrevista a sus trabajadores. Son accionistas del 9% de Graña y Montero y reciben 57.6 millones de soles del Fondo de Contingencia de la ONP. Keiko garantiza que sigan sus malas prácticas laborales y que usen la ONP de caja chica. Número 4. Grupo Romero. Dueño de 1.400 grifos Primax, emitió este comunicado alertando y metiendo terror. Tiene una multa pendiente de pago de 80 millones de soles a Indecopi por concertar el precio del gas GNV. Dionisio Romero aceptó haber aportado 3.6 millones de dólares a la campaña de Keiko en el 2011. Número 5. Prosegur. Empresa de seguridad que alquila vehículos a la minería formal e informal para que transporten oro hacia los aeropuertos. Está enviando un PDF a sus clientes alertando sobre futuros conflictos sociales por fraude electoral inventados por su unidad de inteligencia. Número 6. Usil. Raúl Giscanseco se mandó con todo por Keiko. En un evento de la universidad, Giscanseco financió la campaña de Jorge Muñoz a la MML. La primera obra del alcalde fue reactivar el proyecto de Graña y Montero, vía Expresa Sur, el mismo en el que acaban de aceptar corrupción. Número 7. Telefónica. Tiene entre sus accionistas a BBVA y BlackRock. Desde hace semanas, Alex Nolte Alba, exgerente de Movistar, viene recaudando fondos para la campaña No al Comunismo. Telefónica ocultó a la fiscalía el registro de llamadas de Keiko. ¿Y tú qué opinas de las empresas que se unieron a la campaña de miedo de Keiko Fujimori? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado. Conmigo será hasta un próximo video.